Bueno, me parece bien. Buenas noches con todos. En esta oportunidad voy a exponer sobre la reconstrucción del centro de chubasco de partículas en altas energías en el proyecto Matrix, ¿no? Esto lo hice como parte de la pasantía del programa, junto a mis supervisores Juan Carlos Arteaga y Karen Salomé Caballero y mi profesor de la Universidad Carlos Javier Solano Salinas. Bueno, el contenido de la exposición va a ser este. Primero vamos a ver Matuzla y su relación con los rayos cósmicos. Después la obtención de datos simulados. Pasando a la reconstrucción del evento, a la reconstrucción del centro de los rayos cósmicos y materia de los chubascos. Y el análisis de la reconstrucción. Y las conclusiones. Entonces, Matuzla y su relación con los rayos cósmicos. Primero, viendo qué es un rayo cósmico. Los rayos cósmicos están compuestos de núcleos ionizados. Y núcleos ionizados que en su mayoría son protones. Estos están surcando el espacio a altas energías. Y se pueden presentar a través de un centro de energía en donde se relaciona la energía de los. De los rayos cósmicos con el flujo de estas. Entonces, esta relación se puede ver mediante una ley de potencias. ¿Cómo la vemos ahí? Sí. ¿Cómo la vemos ahí? Y la forma del espectro tiene la forma de una tierra, ¿no? Y es por eso que recibe los nombres que tienen, como día, rodillo y eso. Los cambios de transición del índice espectral a, por ejemplo, a bajas energías, que es alrededor de 10 al 15 electrón voltios, se ha visto que es debido al cambio de composición de rayos cósmicos. Y altas energías todavía no se sabe debido a qué fenómeno físico hace que se Luego, hablando un poco sobre el descubrimiento, los rayos cósmicos se empezaron a estudiar primero cuando buscaban la ionización del aire usando este espectroscopio. Y entonces con este instrumento fueron viendo, ¿no?, cómo, de dónde venía la fuente de esa ionización del aire. Entonces, cuando en 1912 Víctor Hess, a través de varios vuelos, y el vuelo en 1912 hace un vuelo a 5.000 kilómetros de altura, en donde ya determina que la fuente de dicha ionización es. Viene de afuera, ¿no? No viene de la Tierra. Y algunos problemas abiertos en los rayos cósmicos es que, por ejemplo, está relacionado a su fuente. Se conoce que para fuentes galácticas ya se ha visto que, que los remanentes de supernova son fuentes de rayos cósmicos o también el Sol. Otro problema con respecto a los rayos cósmicos es su aceleración. Si bien hay mecanismos de aceleración que describen cómo. Porque son acelerados a tal marca de energía, pero todavía faltan algunas cosas, ¿no? Otra, con respecto a la forma del espectro, decía, no hay, todavía no se conoce no se describe bien físicamente por qué se hace, por qué hay transición en el índice espectral, ¿no? Y otra vez con en relación a su propagación por el espacio. Bueno, la forma de detección de los rayos cósmicos se puede hacer de forma directa. Esto es que a bajas energías hay alto flujo de rayos cósmicos que ingresan a la Tierra. Es por eso que con detectores que están posicionados a altas alturas o en el espacio puede detectarlo. O de forma indirecta es necesidad para rayos cósmicos de altas energías a través de los chubascos de partículas, ¿no? Se pueden estudiar con detectores en la superficie de la Tierra o mediante la luz fluorescente que emite el paso de partículas por ese chubasco. Y entonces, dentro de ese plano Matuzla, el objetivo principal de Matuzla es ser un detector de partículas de larga vida. ¿A qué me refiero con esas partículas? Es que, por ejemplo, en experimentos como el CMS o el ATLAS, acá vemos un punto de interacción.
no se estudian partículas que no se detectan alrededor de ese punto de interacción. Por eso que se quiere colocar Macusa a esta distancia, más o menos, a una distancia de 60 metros, para estudiar dicha partícula, ¿no? Sobreviene. Y acá vemos la vista de Macusa, que son estos módulos. Y con respecto a los rayos cósmicos, también se ha visto, o sea, también se ha visto la manera de usar este detector para otras cosas, ¿no? Como los rayos cósmicos. Se ha visto que podemos colocar placas de RPC entre los centelladores para detectar los rayos cósmicos que vienen en la superficie del detector, ¿no? Para no sobreestudiar las partículas largas. Entonces, Macusa, se piensa que va a abarcar estos niveles de energía, y es a la 5, y es a la 8 electronvoltios. ¿Qué sucede ahí? Sucede en ese intervalo de energía, sucede un cambio de composición de los rayos cósmicos. Pasan de que hay una predominancia de rayos cósmicos ligeros a una predominancia pesada, ¿no? Por eso que estudiamos en ese intervalo de energía. Y ahora pasamos a la obtención de datos simulados. Nosotros teniendo ya más o menos la idea del detector y eso, pasamos a hacer datos simulados de chubasco de partículas mediante un framework que hace eso, ¿no? Es Corsica. Utilizamos esta versión y lo vemos ahí, para altas energías y bajas energías. Simulamos con partículas ligeras, pero como el protón y pesadas como el núcleo de hierro, en este rango de energía. Para chubasco de partículas que son más o menos verticales, utilizando este modelo magnético y la ubicación en que va a tener una tubla, ¿no? Hacíamos el campo magnético a través de la página del NOR. Entonces, este es el proceso para obtener los datos simulados de Corsica. Lo primero que te pide Corsica es crear un ejecutable. Como vimos, consideramos los modelos hadrónicos que tuvimos. Además, trabajamos sin TI, es decir, consideramos todas las partículas del chubasco. Todas las partículas del chubasco, a pesar que eso demanda fuerza computacional. Y otras características que eran recomendaciones del asesor. Después iniciamos la simulación. Y obtenimos los datos del chubasco, ¿no? Corsica te da un binario en donde eso tienes que leer a través de lo que quieras estudiar, ¿no? Nosotros lo leímos con un código Fortran, en donde filtramos datos a nuestra conveniencia, ¿no? O sea, por ejemplo, debido a que Macusa va a detectar los rayos cósmicos a través de RPC, estas RPC solo detectan partículas cargadas. Entonces filtramos todas las partículas cargadas. Y también hicimos un filtro en que esté en un nivel de observación determinado. Y con eso tuvimos un arreglo de posiciones que después las hacíamos colocar encima de la superficie de Macusa. Y entonces ya pasamos a la reconstrucción del centro. ¿Qué se hizo en la reconstrucción del centro? Lo que hicimos es que el arreglo de posiciones que tuvimos a través de Corsica lo ordenamos en un arreglo de que tiene las dimensiones de Macusa, ¿no? De 100%, y en donde contábamos cada partícula que llegaba en cada cuadro de un metro cuadrado, en esta vemos, en escala logarítmica, el número de partículas por metro cuadrado, y eso a través de diferentes aproximaciones hallábamos el centro del chubasco, ¿no? Que mirándolo de abajo hacia arriba tiene como un círculo, entonces más o menos hallábamos el centro en función del número de partículas que tenía cada metro cada cuadrado, ¿no? Lo hicimos a través de 5 aproximaciones, como es ahí. Primero, las coordenadas verdaderas las tomamos como las coordenadas que nos da Corsica. Y lo que vamos a hacer es hallar las coordenadas reconstruidas, ¿no? Y ya vamos a un error con esta fórmula para ver qué aproximación funcionaba mejor.
Entonces, acá vemos las dos primeras aproximaciones. En el gráfico podemos ver dónde se encuentra más o menos el centro de masa y el cuadrado que tiene la mayor cuenta de partículas, ¿no? Para, por ejemplo, para el protón de 100 electronvoltios, está más o menos al centro y presentamos los errores. Después, la tercera aproximación, utilizamos distribuciones tanto en el eje X como el eje Y del detector. Estas distribuciones las ajustamos con funciones exponenciales que vemos ahí. Y este ajuste lo hicimos por el método de chi cuadrado, en donde tomamos parámetros iniciales convenientemente a la posición del centro de masa que habíamos antes y a la mayor cuenta que habíamos antes, ¿no? Y ahí presentamos su error. Luego hicimos una tercera, sería la cuarta aproximación, en donde hicimos un ajuste 3D ya. Lo primero que usamos para el ajuste 3D es una fórmula que estudian en LASO, que es un detector también de rayos gamma, que trata de ver la dirección en que vienen los rayos cósmicos. Utilizan esta fórmula para ver la posición del chubasco. Entonces utilizamos esa fórmula. Y la quinta aproximación es a través de la función de Nishimura-Kamata-Bessel, que tiene esta fórmula, en donde los RI de las dos aproximaciones tienen esta forma, y los parámetros iniciales también convenientemente tomamos como la posición del centro de masa y a la mayor cuenta, ¿no? En la función NKG vemos que había otros parámetros que ya estaban relacionados a las características del chubasco, como la idea del chubasco y el radio de Molière, ¿no? El radio de Molière que utilizamos fue un parámetro constante que pusimos que era 30 metros. Lo buscamos en paper que estudiaban dichos chubascos a la misma profundidad que estábamos haciendo. Entonces, lo que nos preguntamos después era, o sea, ya teniendo las cinco aproximaciones, lo que nos preguntamos es cómo es el ajuste si se cambia el punto de impacto del chubasco. Es decir, si el eje del chubasco, que lo hacíamos considerar antes como el 0,0 del detector, lo variáramos, o sea, que no coincidiera, ¿no? Que variara el eje del chubasco. Y entonces hicimos traslaciones aleatorias a través de la superficie del detector Mercure. Y para eso trabajamos ya con suficiente cantidad de datos para que nos indicaran cómo se comporta cada aproximación, ¿no? Ahí están los números de simulaciones que hicimos. Y obtuvimos estas gráficas, en donde a la izquierda podemos ver la media del error o bias como función de las energías en que trabajamos, y en la derecha la desviación estándar o la resolución como también función de energía. Estas gráficas nos indican cuál es el comportamiento de cada aproximación que usamos a diferente nivel de energía, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos que la cuarta aproximación y la quinta aproximación en todos los niveles de energía se comportan mejor que las demás. Y que, por ejemplo, la de las máximas cuentas también se comporta bien, pero a bajas energías no se comporta bien. Y el del centro de masa no se comporta bien en comparación a las otras, ¿no? Porque tiene más desviación y más bias. Eso también nos indica qué tan exacto es la aproximación y qué tan precisa es la aproximación. Pero con estos gráficos no veíamos cómo se comportaba el ajuste en función a dónde caía ese centro trasladado, ¿no? Aleatoriamente. Entonces, para eso, lo que dibujamos es el promedio del error sistemático en la localización del centro de chubascos como función del punto de impacto, ¿no? Por ejemplo, acá lo presentamos para el nivel más bajo de energía que tenemos, que trabajamos, y aquí presento para el nivel más alto de energía que trabajamos, ¿no? Esto de acá, estas gráficas nos dicen cómo se comporta cada aproximación en función a dónde cae
el eje del chubasco, ¿no? Mientras más plana sea la aproximación, mejor se comporta la, mejor se comporta, ¿no? Vemos que, por ejemplo, la mayor cuenta y la introximación se comportan bien en este nivel de energía y en todo el alrededor de todo el detector, ¿no? En la escala logarítmica vemos que el de mayor cuentas es el de quinta aproximación, se comporta mejor que el de mayor cuentas. Y también podemos ver que, en general, que todas las aproximaciones, cuando el chubasco cae al centro, casi alrededor del centro del detector, no hay mucho error, ¿no? Y hay algunas partes en blanca, como en la cuarta aproximación, cuadrados en blanco. Eso es debido a que pusimos un filtro en donde el centro del chubasco que aproximamos tenía que caer dentro del detector. Bueno, las conclusiones son las que di en las gráficas, donde concluimos que la función NKG y la de la distribución S se comporta mejor, y que la de las mayores cuentas y la posición del centro de masa nos ayudan para las otras aproximaciones, pero no se comportan bien, ¿no? Y bueno, nuestro próximo objetivo es estudiar hacer el mismo estudio para ángulos mayores y no para chubascos verticales. También mejorar el análisis estadístico del estudio y incrementar los datos del estudio, del análisis, ¿no? Porque no tomamos gran cantidad de datos, ¿no? Como esto. Bueno, en este punto quiero agradecer a mis asesores del programa y a mi familia que está ahí. Gracias. Eso, en la parte de la es como para aclarar el hecho de que estén analizando los chubascos, lo que están analizando es en una cascada, o sea, estás, digamos, simulando como varias veces. Tienes 10 cascadas con una partícula acercada. Sí. Llega a vertical. ¿Sí? Sí, o sea, para ángulos mayores a 20 grados. De lo que, o sea, la idea es determinar, o sea, la forma del patrón en el suelo para determinar las medidas de punto. No, es tomando la forma en que cae en cada. Por ejemplo, esta es la configuración que se tiene aquí. Córcega va a ser, o sea, para detectar, Matulo, para detectar rayos cósmicos, va a poner arreglo de RPCs, tienen esas dimensiones, donde, por ejemplo, acá contamos con la simulación que hicimos, contamos las partículas cargadas que caen en cada metro cuadrado, ¿no? Que va a ser la configuración más o menos de los RPCs que van a tener. A través de esos datos, es que nosotros queremos hallar el centro verdadero del chubasco, ¿no? A través de las cuentas y en función de porque el centro aproximado queremos hallar, ¿no? Porque el centro verdadero es lo que nos da la simulación, que por ejemplo aquí lo hicimos coincidir con 0,0, pero debido, por ejemplo, al campo magnético, el chubasco puede variar y no puede estar en 0,0, ¿no? Como vemos ahí, no puede estar en 0,0. Hallamos el centro del chubasco. Lo importante de hallar el centro del chubasco es que la función NKG, trabajando con la función NKG, podemos hallar características que tiene el chubasco, que nos va a decir la partícula primaria, ¿no? Pero para trabajar con la función NKG, por ejemplo, para trabajar con la función NKG necesitamos tener un centro, o sea, a partir de un centro, y ese centro no se toma como el centro verdadero de la simulación, sino el centro aproximado, ¿no? Porque es el que mejor describe cómo están distribuidas las partículas en la superficie del detector. La razón por la que tienes pocas simulaciones es debido a que la hice en computadora. Ok.
Bueno, y claro, altas energías, tomamos pocas simulaciones porque demorábamos bastante. Y me imagino que el tiempo de cómputo y el, sí, sí, el tiempo de cómputo, la energía de precursor. Claro, y tenía otra pregunta, es los gráficos, la solución de la energía. Sí. Lo que estamos mostrando ahí es el RMS o la resolución, es el error relativo o el error absoluto. Porque como sea, cuando usas tu fit inteligente con 5, el que está ahí en verde, me impresiona la ley de potencia, es decir, cómo se mejora eso de manera amplísima, ¿no? Yo entiendo que la resolución mejora con energía. Pero, es más caro, es el problema que sí, es así. Sí. No, pero también es que tienes una escala logarítmica en el. Bueno, sí, si no, una renta de potencia. Para ver la diferencia. Sí, porque altas energías, como hay gran cantidad de datos, la aproximación actúa mejor. Y con la obtención de KG, sí aproxima bien, ¿no? Porque el. ¿Y sabes conceptualmente cómo debería ser el comportamiento de la resolución? ¿Tienes un modelo? Que sí, por ejemplo, para calorímetro, uno sabe que hay un modelo, la resolución tiene un término que es de fluctuaciones estadísticas, un término de ruido, un término constante. A ver. Pero tiene nada del instrumento. Está haciendo un corte. No, porque no, como sea, pero la resolución, esta resolución tiene algún origen. Es un poco mi pregunta. ¿Cuál es el origen de la evolución de la resolución? Que prácticamente lo que podrían hacer son una cultura operada así, empiezan a meter el cine, según tanto del mentor, que podría haber hecho sobre la tierra, con un cargo hecho acá. Que es la distribución que tiene la zona. Pero tiene razón ahí el profesor, porque nosotros cuando vemos el centro real, ahí no tomamos ningún error de ese punto, por ejemplo. Bueno, sí, porque si vuelves a enviar exactamente sí. con la misma cinemática, vamos a tener una cascada distinta. Sí, sí, lo discutimos. Entonces, eso. Entonces ahí tiene que haber situaciones de su origen, pero también yo. Sí, si no incluiste los efectos instrumentales, en principio eso debería ser nulo. Claro, sí discutimos eso y, por ejemplo, vimos que si hiciéramos una propagación de errores, si considerábamos que el centro real tenía, cada uno tenía un error, lo que se veía era que esos puntitos, además de eso, tenían una fluctuación que se debió al error que considerábamos, ¿no? Pero, o sea, como vimos que como no consideramos error, entonces solamente eso no hay consideración. Cuando se considera error es cuando se trabaja con datos reales, eso me explica el profesor. Cuando trabajas con datos reales, ahí no sabes dónde va a estar el centro real. Porque acá sí estamos haciendo considerar el centro real con el. No, 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 no. Es claro, cuando tú dices que tú necesitas el centro porque vas a utilizar la fórmula de no sé quién. Sí. Esa fórmula de no sé quién, ¿qué cosa hace? ¿Por qué las tienes que utilizar? Los chubascos se pueden caracterizar con funciones de laterales o longitudinales. Y cuando trabajas con la función lateral, esa función es la que describe su distribución lateral. Pero necesitan eso sí. Claro, es. Por ejemplo, ahí. No, el RI es el que utiliza su función. El RI, por ejemplo, es este. Tú necesitas. Claro, pero tú necesitas restarlo con respecto a algo, ¿sabes? Esos son los puntos de los hits que nos tenemos. Y este es el centro de chubasco. Claro, pero este no tienes, porque
Pero ahora pregunto yo, si tú haces tu simulación, ¿no? ¿Qué necesitas? Ella te da eso, va reconstruyendo a partir de tu simulación. Te da un pico. Claro, pero ya tú haces un corte en Córcega, ¿vale? En el output de Córcega, haces un corte en una altura, ¿verdad? Sí. Y cuando haces el corte en una altura y filtras las partículas que son menos, de todo lo que no te interesa, te quedas con las partículas cargadas, que son las que te interesan, tienes un conjunto de puntos por unidad de tiempo que tienes ahí. Y tienes tu distribución lateral. Sí. ¿Eh? Entonces, no, pero eso ya con relación, hicimos con relación al detector, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando imaginemos que el chubasco cae a las esquinas, ¿no? Claro. Ahí no tiene suficiente datos. Un píxel de tu detector y eso sí. Es lo que quieres saber cómo. Si es un sitio, ¿cómo voy a detectar? Ok. Ahora. Una cosa distinta a todo que tiene que ver con eso. Tú dices que tú tuviste que instalar Córcega en tu máquina y hacer de esa ejecución de Córcega a su máquina. Sí. Nosotros tenemos corriendo Córcega con un carro de ladrón en varias plataformas. De hecho, parte de las dificultades que hubo con el trabajo de Jennifer es la plataforma que hoy en día no de análisis de datos, voy a hablar más de la colaboración, no está documentada cómo se está. Y es un lío. Total que, gracias a Alex y a un montón de horas que hizo, hicimos unos containers, hizo unos containers para Corsica, para Dianfor, para. Tenemos que hacer la ruta completa para offline. Y están a la hora, están a la disposición y además está a disposición también la máquina acá si necesitan correr. Excelente, estas son las informaciones que no les envío un chat y así. No. Tú me dices, tú tienes instalada esta vaina porque no, yo hice eso muy bien y le estoy prestando la madre a todos los tipos que decían, no, eso está en tal sitio, bájalo. Y cuando hicimos el container, dice, ah, pues no tenía ese container, desgraciado, sí. No me dijeron. Entonces, sí. Esta hora. Yo sé. Después que Alex hace el container, y una semana peleando, y entonces se lo digo a Oriel, mira, hice el container. Y termina eso. Sí, y me regañaron. Entonces, bueno, está la discusión de la. Y la, de algo fuera de línea de con la prueba. Esos son eventos que demoran 3 semanas de alguien que tenía que hacer un análisis. Pero bueno, te lo pongo a la disposición para que no la hagas en tu mano. Sí, tiene un sentido. ¿No? Sí. ¿Te demora tanto? O sea, digamos el caso, con el container tú puedes clonar el container, pero también la idea es que. Uno de los medios de poder haber hecho ese trabajo con casi nada de datos, con poquísimo, comparado con lo que estaba. Gran mérito, ahora con este tipo para hacer 10 o 7 más. Bueno, más comentarios, pregunto. Bueno, gracias, voy a